Pues esto es como todo, es decir, la sanidad pública pretende ser una red, de tal manera que nosotros pues estamos atendiendo a la mayor parte de la población de Ferrol. Hoy por hoy los dispositivos asistenciales de Ferrol garantizan la asistencia en casi todas las patologías. Evidentemente hay patologías que por su complejidad no se hacen en unas áreas por dimensión y por número de casos. Evidentemente se hacen trasplantes en dos sitios de Galicia y parece razonable que así sea, y eso desde luego debe mantenerse. Yo creo que eso es bueno para el sistema sanitario y para los pacientes. Y nosotros también estamos atendiendo a pacientes de otras áreas, es decir, que realmente nosotros trabajamos en algunas disciplinas que podemos aportar a otras áreas y por tanto es una relación de colaboración. Un sistema en red que garantiza que los distintos dispositivos asistenciales de la sanidad gallega se coordinan para dar salud y prestaciones sanitarias a los gallegos. En el caso de Ferrol no puede ser de otra manera. Y luego tenemos algo que es importante, que relaciones con otras instituciones, un poco a lo que hace mención. Sin ninguna duda, la universidad es una de ellas. Yo creo que hoy por hoy la asistencia sanitaria, que tiene una vena muy importante, una rama muy importante en docencia y en investigación, difícilmente se puede entender que no tenga una relación directa y estrecha de colaboración y de potenciación mutua con la universidad. Yo creo que el área sanitaria de Ferrol, tanto en los centros de salud como en los hospitales, se ha venido colaborando y trabajando con las distintas universidades. Evidentemente la Universidad de La Coruña y la Universidad de Santiago son con las que tenemos más vinculación. Hemos trabajado en formación en pregrado, en posgrado, en investigación, y yo creo que es una colaboración que se podrá ir mejorando y que yo creo que ha ido mejorando en los últimos tiempos, y que eso al final lo que a nosotros nos interesa es que venga en beneficio de los pacientes, que ayudemos a formar mejores profesionales, que ayudemos a tener nuevas líneas de trabajo, tanto diagnósticas como terapéuticas, que eso es muy importante, y finalmente que garanticemos que la innovación que requiere la asistencia sanitaria esté garantizada en el sistema sanitario público. Bueno, a la hora de hablar de sanidad es muy importante también un aspecto, como es el de las listas de espera, que es preocupación muchas veces pues, de la sociedad. En este momento, ¿en qué situación se encuentran tanto en cirugía como en atención primaria? Bueno, la realidad es que las listas de espera se han convertido en algo que seguramente es importante, porque lo es, y desde luego trabajamos para intentar minimizarla. La lista de espera son cifras medias, y mientras que haya pacientes que individualmente esperen más de lo que deberían esperar, nunca estaremos satisfechos. Pero sí es cierto que los resultados en Ferrol, y se publican trimestralmente, y pues corresponderá en breves días a publicar y comunicar los resultados de este trimestre que acaba de terminar, pues son buenos. La trayectoria en Ferrol ha sido muy buena. Seguramente sigamos manteniendo niveles por debajo de la media gallega, que es un esfuerzo importante. Este esfuerzo es muy importante y se consigue fundamentalmente con el esfuerzo de los profesionales sanitarios y no sanitarios que ayudan a que esto se pueda hacer. Y realmente yo sí creo que es un tema que debe estar un poco fuera del debate político. Yo creo que sí es razonable que valoremos la lista de espera, pero hay que valorar otros muchos indicadores, y a veces uno tiene la frustración de que parece que la lista de espera es lo único que se tiene en cuenta. Evidentemente es un valor muy importante, la gente necesita tener respuesta, pero sí es cierto que nuestra preocupación mayor debe ser que no espere aquel paciente que no puede esperar, ¿eh? Evidentemente esto son decisiones clínicas, las establecen nuestros profesionales sanitarios, y esa prioridad es la que tenemos que trabajar. Es decir, que ningún paciente que necesite una asistencia en un tiempo se demore más allá por criterios que no sean puramente asistenciales. Y ese es un objetivo que siempre trabajaremos para defender. Bueno, hablamos ahora de un cambio muy importante que tenía lugar hace poco, como es el traslado del servicio de psiquiatría del Novoa Santos al Hospital Naval, ¿no? ¿Cuáles serán las consecuencias de este cambio? Bueno, yo creo que son mejoras para los pacientes, en primer lugar, sin ninguna duda. Mejoras para los profesionales, tienen ya de hecho unas instalaciones mejores para prestar los servicios que nuestros ciudadanos demandan. Y yo creo que eso pone en valor un poco el esfuerzo que se está haciendo en Ferrol y que se viene haciendo en los últimos años para garantizar pues la mejor provisión de servicios. Yo creo que el movimiento de unificar todo lo que es el servicio de salud mental, la hospitalización, las consultas y todo lo que son dispositivos de continuidad de cuidados, pues evidentemente facilitan hacer mejor las cosas con un único objetivo, que es este, que es el de garantizar la mejor prestación a nivel de los pacientes del servicio de psiquiatría del área de Ferrol, ¿no?
Bueno, hablamos ahora de municipios concretos de la comarca de Ferrol, como son, por ejemplo, Narón, Ares y Acapela. Desde estos ayuntamientos se está esperando, pues digamos, que avancen de una manera más decidida sus centros de salud. ¿Qué esperanzas tiene en este sentido, ¿no?, en el futuro? Bueno, este tema se aclaró, yo creo que suficientemente, en la última visita de la consellera al área de sanidad de Ferrol. En el caso concreto de los centros que hace mención, de la Capela, de Acapela y de Ares, en el sentido de que es una construcción que está vinculada a una nueva fórmula administrativa que aglutina distintos centros de salud, no solo del área de Ferrol, sino otras áreas de Galicia, y que por tanto tiene una tramitación administrativa que se está finalizando, y por tanto es previsible que esa tramitación, cuando se culmine, pues que de forma más o menos inminente se lleve a cabo. Y en el caso del centro de salud de Narón, pues evidentemente hay una necesidad asistencial por el crecimiento demográfico de Narón en los últimos tiempos, que hace que pues las prestaciones actuales sean complejas en el edificio que tenemos en la actualidad, y por tanto siempre se ha planteado la posibilidad de mejorar esa situación. Para eso se necesitaba, como es en el procedimiento habitual, la disponibilidad de terrenos. Es algo que en los últimos tiempos ya pues parece que se ha conseguido. Ahora queda simplemente recepcionar los terrenos y desarrollar lo que sería el anteproyecto en base a las peculiaridades o las características del terreno para poder poner en marcha la edificación de ese centro de salud que, como comentó la consellera en su visita, pues está también próximo a iniciarse. Bueno, hablamos ahora de un proyecto que usted comentaba antes, hace unos minutos, esas obras de reforma y ampliación del centro de salud de Serantes. ¿De qué manera cambiarán, digamos, la atención hacia la persona, no hacia el paciente? Bien, a ver, yo creo que Serantes siempre ha sido un servicio de atención primaria que ha tenido mucha cartera de servicios. Es de los centros de atención primaria, no solo en el área de Ferrol, sino en Galicia, que se ha distinguido por tener múltiples prestaciones en su cartera de servicios, con tecnología, con actividades de prevención y promoción de la salud, y por tanto ese dinamismo hace que sea necesario la ampliación del centro. La ampliación del centro se comenzó hace unas semanas, y esa ampliación del centro lo que viene es a mejorar las prestaciones que estábamos dando, ¿no? Es decir, que tengamos espacios más adecuados para todos los programas que se están haciendo allí. Esto ya se está acometiendo de forma inminente, de hecho ya se iniciaron las obras de forma efectiva, y eso nos va a permitir pues que programas que estamos haciendo, como seguimiento de actividades preventivas, hábitos de vida saludables, bueno, una serie de programas que estamos haciendo, sobre todo en pacientes crónicos, como también comentábamos antes, que son, digamos, un perfil que tenemos que dar respuesta. El envejecimiento de la población en Galicia es innegable, y por tanto tenemos que ir modulando esto, y sin ninguna duda es atención primaria, personal de enfermería en primer lugar y personal facultativo en segundo lugar, quienes deben estar un poco en el seguimiento del paciente crónico. Bueno, y hablando de pacientes crónicos, se iniciaba recientemente en el consultorio de La Graña un programa de atención a este tipo de personas. ¿Es esta una medida compensatoria ante ese cierre por el que protestaron los vecinos hace pues unas semanas, o no tiene que ver? A ver, es una cuestión también de oportunidad. Lo que ha pasado es que el área de Ferrol ha priorizado la asistencia, como te decía antes, del paciente crónico. Es una de las áreas de gestión clínica que hemos comprometido con el Servicio Galego de Salud para poner en marcha este año. Se viene trabajando en el desarrollo y en el diseño de la misma, y evidentemente pues La Graña, con una tradición previa que había de actividades preventivas y de promoción de la salud, pues el centro de salud de Serantes es un buen sitio para pilotarlo, y es algo que haremos extensivo a toda el área. Es decir, hemos empezado por La Graña y por, en este caso, el centro de salud de Serantes, fundamentalmente porque ya había pues una dinámica previa, y es un centro, como decía antes, que siempre se ha distinguido por tener una cartera de servicios completa. Es un programa que tiene distintos aspectos, y es un programa que se hará en todo el área sanitaria, en todos los servicios de atención primaria. En los 11 servicios que comentábamos al principio que tenemos, se establecerá este programa y se establecerá a lo largo de este año, de tal manera que hemos arrancado en el centro de salud de Serantes, pero que evidentemente ya algunas actividades se estaban haciendo en otros centros. La idea es que todo el programa, en su amplitud y en toda su extensión, se haga en todos los centros de salud. Esto supone, pues, por ejemplo, no solo atención a pacientes con enfermedades crónicas, que pueden ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, EPOC, que se conoce, pero también podemos hablar de hábitos de vida saludables, de evitar el sedentarismo, de mejorar la calidad de vida teniendo hábitos de dietética saludables, una serie de elementos que no solo vamos a trabajar
en el ámbito de un único centro, sino lógicamente para toda la población del área sanitaria de Ferrol, como no puede ser de otra manera. Bueno, hablábamos al principio, ya para terminar, de esos objetivos principales en su nueva etapa como gerente del área de gestión integrada de Ferrol. ¿Se le dará prioridad a alguno de ellos en los próximos años o meses? A ver, yo creo que hay proyectos importantes y hay unos proyectos que tienen su tiempo, pero hay uno que desde luego desde el área sanitaria siempre ha habido necesidad e intención de poner en marcha. Y yo creo que en las próximas semanas seguramente arranquemos lo que sería con el proyecto de diálisis de crónicos en el hospital de Arquitecto Marcide. Yo creo que es un proyecto potente, es un proyecto importante y que viene a complementar lo que ya se hace en el área sanitaria de Ferrol. Y yo creo que estamos en disposición, con una fase de preparación previa, con mucho trabajo de muchos profesionales, de ponerlo en marcha en próximas fechas. Muy bien, pues Ángel Facio, gerente del área de gestión integrada de Ferrol, muchas gracias por haber estado aquí esta tarde en Espacio Abierto. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Pues buenas tardes también a ustedes y muchas gracias por haber estado ahí. Nosotros volveremos el próximo día con otro invitado para hablar de la actualidad de Ferrol y su comarca. Muy buenas tardes.